minuto también. Y bueno, como siempre, ¿no? Tratando de comentar lo más posible, hacer esto tanto divertido como también instructivo, si podemos. Así que vamos a estar jugando un rato por acá. Vamos a empezar con... Vamos a empezar tomando un reto de 3 minutos, que sería a Frapo 8. Vamos a ver qué tal. Voy con negras en esto. Bueno, caballo C3, la cerrada, quizás F4 ahora. Y aquí puedo jugar G6 o caballo C6. G6 permite D4, pero C por D, dama por D4, caballo F6. Es complicado. Bueno, ahora lo normal es alfil C4. Y aquí normalmente las negras juegan con E6, caballo G7 y luego en el futuro tratar de preparar D5. Es una de las ideas. Blanco puede jugar siempre un F5. Y muchas veces el plan blanco aquí es a base de dama E1, dama H4. Y F5, alfil H6, el plan típico del ataque de Gran Primo. Bueno, este plan con alfil A4 y alfil A2, voy a jugar caballo D4. Y voy a tomar de peón acá, caballo E2. Y bueno, quizás termino el desarrollo, alfil D7. Toco el peón de A4 en algunas variantes, así que... Torre C8, pongo la torre en la columna abierta. Caballo G3, quizás quiere preparar un F5 ya. F5... No sé si me preocupa demasiado el F5. Voy a jugar torre C5. Y así pongo protección extra aquí en la quinta fila. Los F5 puedo comer todo, creo. Y preparo o doblar, ¿no? Alfil D2 para alfil B4. Voy a jugar A5 para evitar alfil B4, que me molesta un poco. Y bueno, quiero jugar dama C7. Y tengo que ver cómo pongo presión en C2. No es tan fácil porque el alfil defiende bien el peón de C2. Pero bueno, para él tampoco es tan evidente lo que tiene que hacer. Dama G4, quizás para dama H4. G5 no hace nada. Puedo jugar quizás H5, pero debilita un poco. Voy a jugar dama C7 y quizás sacrificar calidad en C2 en un momento puede ser una idea. Aunque no está muy claro ahora, pero... quizá en el futuro. Quizá tiene que jugar dama H4 ahora. Bueno, torre A1 trayendo las piezas. Ahora quizás puedo jugar B5. Vamos a intentar B5, A por B, alfil por. Y ahí me va a hacer F5. Un poco incómodo, ¿no? Quizás tengo que comer de torre porque F5 me molesta bastante. Si como de alfil. Entonces por eso comí de torre acá. Y bueno, quizás quiero volver a C5 y preparar a 4. Dama H4. Me está tocando el caballo de E7. Quizás dama D8. Dama D8 puede tener F5 y a E por F, alfil G5. Pero si quito el caballo de E7, me va a jugar caballo C6, digamos F5 va a tener. Entonces quizás... O sea, podemos jugar alfil C8 acá. No me gusta mucho alfil C8, pero... me molesta bastante este avance de F5. Es igual. Alfil C8, F5, toma alfil G5. Incluso podría jugar ahí. Pero bueno, ahí creo que jugaré torre 5. Torre C5. Bueno, aquí puedo comer en B2. F5 tal vez ahora. E por F. E por F, caballo por F5. Quizás puede entregar una calidad ahí. Y luego alfil H6. Pero bueno, no es tan claro eso. Alfil B3. Bueno, quizás amenaza tratar de encerrarme la torre. Puedo... ahora A4. Fui por A4 y sacar la torre. Se me da como un poco incómoda la posición. No estaba pensando jugar un F5. Voy a jugar esta que se ve un poco rara, pero quiero quitarme un poco
La amenaza de esa de F5 todo el tiempo. Y esta voy a comer y alfil F6. Y después jugaré un dama C2. Bueno, dama C2, alfil B4 me molesta un poco. Voy a jugar alfil A6 mejor. Para tocar aquí. Si es por F, por F. Y a esa. Esa torre B8. Ahora si pudiera amenazar un dama C2. Bueno, si tomo, voy a tomar acá. Y si es 5, no sé si debería comer ahí o. Voy a venir por acá. Bueno, no. Comer en el 4. Comer acá, tocando en D3. Peón por, peón por. Vamos a todo mi esta. El caballo va de 5. Si come. Rb1. Rb1, dama B3. Acá. Acá. Bueno. Hay que intentar aquí ganar por tiempo. Bueno, partida difícil. Vamos a ver quién más está por ahí. Esas posiciones son difíciles en un momento para el negro, ¿no? El F5 siempre es un poco incómodo. Vamos a coger un reto acá de alguien del alto. ¿Qué tal? Drill. Y vamos a intentar jugar rápido. Bueno, vamos a jugar este sistema que lo jugué mucho en la Copa de Charachera pasada y me trajo buenos resultados. Es como un ataque indio de rey. Con los colores cambiados. Bueno, aquí caemos en una posición típica de la India de rey. Jugar G3. Y acá. Y E4. No, va a venir F5 y alfil G2. Si F5, H4. Y ahora alfil H3. El alfil se activa por acá. Puede ir a E6 en un momento. Caballo C5. Puedo jugar quizás H5. Puedo jugar Rey H2 tal vez. Bueno, puedo jugar G4 y G5 quizás. Puedo jugar también H5. Puedo jugar G4. G5 quizás va a cerrar con H5. Y ahora tal vez B3. Para en a largo plazo preparar a 3, torre B1, a 3 y B4. Debe estar un poco mejor acá porque es bastante pasivo para él. Dama E2. F3, no sé si me preocupa un poco. Voy a poner la dama en E2 o si sí, voy a poner la dama en E2, F3. No creo que me preocupe mucho porque este peón puede quedar débil luego y tengo la casilla E3 para el alfil. También puedo jugar F3 en un momento para quitarme ese tipo de, bueno, no tener que pensar en F3. Y bueno, poco a poco quiero jugar alfil D2. No sé si traer este alfil a F2, por ejemplo, donde va a estar un poco más activo quizás que en D2. Torre B8. Voy a jugar alfil E1, alfil F2 y después voy a intentar preparar B4 de la mejor manera. Caballo D7, bueno, voy a molestar aquí con este caballo en B5 de momento. Torre FD1 luego. Y en un momento tengo que ver cómo juego A3 y B4. Quizás ahora debo hacer A3. Caballo C5, voy a jugar B4. Toma, toma. Y bueno, te va a tener que volver a D7. Y se está quedando muy, muy pasivo. Porque nunca puedes jugar C6, ¿no? Porque siempre está tocado el peón de D6 y damos C2 para preparar el C5. Quizás tiene que hacer B6 ahora. Pero igual está bastante pasivo. No sé cómo. Alfil F8, lógica. Bueno, voy a poner este alfil aquí en E6. No sé si me da mucho eso.
C5, creo que C5 es posible porque cuando tome voy a tomar en D7 primero y después como en C5. Esa es una posibilidad. Voy a jugar este C5, no puedo pensar mucho. La idea es que si tomo en C5, tomo en D7 primero. Y luego en C5. Quizás tiene que jugar C6 ahora. Peón por dama por. Bueno, me hace B6. B6 quizás puedo tomar ahí. O tomar y dama C6 es una opción. Sí, tomar y dama C6 se ve bien. Quizás quitar la dama, pero se ve bastante ventajoso esto. Si cambia, bueno, como estoy entrando en D7 y tengo el peón. Me voy a dar este jaque. Y C7. La torre no puede venir a 7, obviamente. Quizás alfil C5, pero siempre puedo cambiar, ¿no? Incluso esa voy a cambiar y torre D1. Menos torre D8. Sea, rey F8. Pero bueno, está bien, bien. A4 para que no tenga ni siquiera nada aquí. Y ahora creo que puedo dar jaque A, cambiar y torre D8. Si cambio y torre D8. Sí, se quedó mal, muy pasivo. Bueno, ese sistema, dar el alfil en F3, se puede, pero el peligro es que te quedes luego sin, si no hay ataque en el flanco de rey, ese plancito de H4 y activar el alfil por H3 es bastante, bastante incómodo. ¿Eh? Vamos a ver quién más está por ahí. Yo esperaba más bien que me jugara, o sea, cuando el negro tiene el caballo en C5. Podría intentar quizás esperar a que yo juegue A3 para entonces jugar A4 contra A3 y contra B4 tener caballo B3. Mantener en A4 y defienden en B3 para poder entrar en B3 y en algún momento tener caballo D4. Aunque igual con el alfil en F2 y caballo en B5 no tiene caballo D4. Yo creo que cuando logré cerrar todo al flanco rey, la posición es incómoda. El blanco tiene todo el tiempo ahí, tiene mucho espacio para hacer lo que quiere. Vamos a ver qué tal. Si hay algún otro verlo alto. Bueno, está George López, que me ha ganado, creo que ha ganado un par de veces. Vamos a ver si podemos ganarle alguna. Vamos a ver si está por ahí George. Si está por ahí. Es bien rápido, vamos a ver si. Caballo F6. Quizás G5. C4 a 6, bueno, D4 todavía las ponemos a la negra. Toma, toma, E6. Alfil B3, B5. Dame F3. Alfil B7, creo que se juega. Enroque, y aquí creo que puedo jugar B4, ¿no? B4 es posible, ¿no? Caballo D5, tal vez. Bueno, tengo que comer acá. Y ahora puedo jugar caballo B7 para caballo E5 o alfil E7 me va a jugar caballo F5 en roque, dama G3 quizás o alfil H6 quizás debería jugar algo tipo caballo B7 para intentar meter un caballo en E5 rápido. Otro plan pudiera ser llevar el rey a D8, ¿no? Pero bueno, tengo que jugar rápido, así que no voy a hacer una que relativamente rápido y caballo E5. Ah, ese jaque no lo vi. Ah, ese jaque es bien incómodo. Caballo D7 única, pero ahora tiene mala pinta. Ahora tiene bastante mala pinta. Caballo E6, voy a ser bien molesto. No sé si caballo E6 gana. Caballo C6 también es posible, ¿no? Dame F6. Tengo que jugar. Voy a cambiar y F4. Bueno, si tomo ahí, de por es única, supongo. Dame G4, tal vez. Torre de 8 tiene alfil G5. Voy a jugar dama D6 ahora. Si comen D7, dama por D7, torre por E5, jaque. Rey de 8, tal vez.
Quizás sobrevivo. Dama de 6, torre por E5 directo también. Molesta, rey de 8. Estoy mal, pero quizás vivo. Torre por E5, rey de 8. Y bueno, tiene mucho ataque aquí, incluso quitándose simplemente a E1. El tema es que es difícil poner el rey a salvo. Está haciendo un alfil F4 luego. Rey G5, vamos así. Eso sí me molesta mucho. F6, torre 6 probablemente quiere. Bueno, juega rey C7. Y bueno, no me está haciendo alfil F4. A esa... Claro, dama C5 pensé que tenía, pero tiene D6. Es bastante incómodo, así que... Rey B8, torre 8 me está ganando. Rey B6, alfil E3, caballo C5. Nada por B4, rey A7, se ve feo. Posiblemente he perdido eso. Y claro, dama C5, D6, molesta. Rey B8, torre 8. Rey A7. Eso debe perder. Un juego caballo C5. O rey B6. Vamos a caballo C5. Si alfil F4, rey B6. Pero bueno, esto no es horrible. No, me ganó bien. O sea, me creó problemas ahí bastante rápido. No vi el alfil A4 jaque ese. Bueno, ese pensaba entregar aquí. Rey A7. Y torre B8 quizás. No, es B4. Sí, se acabó. Sí, no, me ganó bien. Es la verdad que es muy duro, George. Tengo que prepararme mejor. Para jugar contra George. Alfil A4, quizás caballo B7 fue mala. Alfil E7, caballo F5 en roque, se veía un poco peligroso también. Tiene un caballo F, tiene dama G3 rápido, incluso alfil H6 primero me molestaba. Tal vez la jugara simplemente mover la dama, ¿no? De D8 en ese momento y jugar contra torre 1, jaque, rey D8. Quizás dama B6 o dama 5. O incluso dama C7, pero caballo D7 definitivamente no es la buena. Vamos a ver quién más de lo alto está por ahí. Bueno, la roca que hemos jugado también creo que unos partidos. Vamos a ver qué tal. D4. F3 y E3, ¿no? El sistemita de la copa de charachera. Tilde 3. Si es 5, B3. Tilde 6, enroque. B3. C4. Tomo acá. Fib B7 es lo más natural. D por C. Se la puede hacer también, pero... Y aquí es por D, lo más natural también. Podría comer de caballo también. Porque si E4... Pero de peón es lo más natural, obviamente. Alfil A3 y ahora C5. O cambiar los alfiles y seguir normal con caballo B7. Caballo B5 para traer el caballo de vuelta a C3. Caballo en A3 está mal ubicado. Y bueno, pierdo unos tiempos con el caballo, pero a la vez cambio los alfiles de casillas negras, que en estas estructuras me conviene bastante, porque el alfil en D6 es una buena pieza para el negro aquí. A menudo tiene iniciativa en el flanco rey y el alfil
en D6 molesta un poco. Ahora va a tener menos opciones de... menos de juego activo. Quiero jugar dama C2 ahora. Esto es rf de 1 luego. C5. Pues dame 2. La torre f de 1. También pone presión aquí en A6. No puede mover la torre C8. Dame 7. Torre f de 1. Esa torre f de 8. Bueno, B5 posible también. Ahora como acá y siempre puedo. Voy a comer acá en C5, ¿no? A jugar contra el peón aislado. Caballo por C5, quizás caballo de 4. G6, lógica, para evitar cualquier salto acá a F5. Y ahora puedo jugar quizás dama B2. Caballo por E4, D por E4. No sé si quiero jugar así. Quizás dame uno. Pues dame uno acá. La idea quizás es mover el alfil de 2. También caballo C2 en un momento puede ser mi idea. Pues caballo C2 y caballo por D3, torre por D3. Eso no me preocupa tanto. Quizás la dama podría venir algún día a B4 y molestar, quizás torre C2 o quizás alfil B1 primero para quitarme la preocupación de caballo D3 y luego un F3 o algo así. Aquí tengo que jugar con el hecho de que el alfil de B7 es pasivo y tengo ese europeo acá, ¿no? Bueno, también se está quedando sin tiempo. Puedo cambiar en... puedo comer aquí en E4 y jugar esa posición con... siempre con mejor alfil. Voy a jugar esto. O sea, me quedo con el caballo fuerte en D4 contra... y le quito un caballo, no voy a hacer que el caballo termine aquí en D3. Y bueno, el caballo este contra este alfil de B7. Que abrimos acá un hueco. Y estos finales, ¿no? Que son... deberían ser bastante agradables. Estamos en C3. B4 quizás, o... sí, B4. Vamos a D6 y ponemos este aquí en A3. H5, quizás H4. Dame 5. Dame C1. Bueno, aquí está sin tiempo también. Quizás venimos con el caballo F4. Ahora entramos un poquito por acá. Vamos a ver un rey H2. B7. Rey G7, rey H2. Aquí. Bueno, ese final es bastante incómodo siempre, porque obviamente el alfil de B7 sigue siendo pasivo y el caballo molesta mucho. Esa linecita, la verdad es que para en Blim han dado bastante buenos resultados, sobre todo después que la conoces bien, puedes jugar relativamente rápido y lo cual es bueno, ¿no? Blitz. Vamos a coger un 2600. Después quiero jugar algunas partidas a un minuto. No sé si tendré retos a un minuto. A ver qué tal me va. Fija 4, H3. H5. Vamos acá, caballo B de 2.
Será quizás G4, caballo E5, para quedarme con la pareja de alfil. Como acá, si caballo B7 y luego alfil G2. Y me quedo con la pareja de alfil en C4. Y aquí estamos casi en una eslava por transposición. La variante de D3 alfil G4. En esas variantes, el blanco muchas veces se come este alfil aquí en G6 y se dan estas estructuras. Y aquí lo normal es preparar E4, ¿no? Quizás puedo jugarla ya directamente, o quizás torre 1 primero. Bueno, puede jugar E5 también, supongo. Pero igual E5, C por D5, C por D5. Voy a poner primero acá. C por D y ahora puedo D por E. Sí, pensaba G5, pero G5. O sea, G5 debilita demasiado. G5, caballo H7 y H4 podría ser. O G5, caballo H7, comer en E5 y luego F4. Igual bueno, esto se ve interesante. Un poco arriesgado, pero interesante. Caballo H5 también es una opción, ¿no? Pero quizás puedo hacer lo mismo. D por E. Bueno, caballo por E5. F4 tiene un caballo de 3 ahí un poco. Esto. Caballo H5 quizás puedo jugar dama G4. Pero bueno, ahí me va a hacer E4 y creo que en D2 no está nada bien. Y esto es lo mismo, no pensaba comer y F4, pero voy a tener un caballo de 3 ahí si juego así. Así que puedo jugar ahora H4. O puedo quizás hacer algo. No sé si será tan malo esto después de D por E, caballo por E5, F4, caballo de D3. Sí, no, quizás no debería permitir esto. Voy a jugar H4. Sigue por D, por D. Supongo que tiene que jugar E4. Bueno, ahora es peligroso porque me está haciendo un F6 y puede tener ataque. Voy a jugar dama B3 para tocar acá. Caballo B6. Caballo B1. Caballo B1, no sé, porque me va a jugar alfil C7 quizás y jugar A4 por acá. A5 supongo. Quizás debo poner el caballo en F1 para defender un poco el enroque, ¿no? Bueno, menos A5, así que A5 de él es bastante lógica, ¿verdad? Dama D7 permite A5. Es verdad que no puedo comer aquí después por alfil H2, ¿no? A5, caballo C8 y luego caballo D7. Es su idea. Está entrando por acá en G4 y se me pueden caer todos los planos. No, vamos a dama un poco triste, F6 ahora quizás. Bueno, torre C8 vamos a jugar A5. Me preocupaba más que me jugara F6 y ataque. Aquí probablemente todavía estoy peor, pero siempre es más molesto que te ataque. Sobre todo en. Toma, toma. El tema es que si me voy, bueno, vamos a darme dos aquí. Yo fui por E4, es un truquillo ahí. Y de paso preparo torre C1. Quizás damos C6. Bueno, creo que esa puedo comer aquí en E4 porque D por E da por torre y igual no hay ataque ahí después. Vamos a comer acá. Ese es un peón importante. Porque es el peón que molesta mucho blanco. Igual aquí tiene unas tablas, creo, con. Quizás caballo por G5. La idea es que peón por y. O caballo por D4, pero caballo por D4, ¿cómo? Ah, bueno, comer así, pero aquí creo que no hay ataque, ¿no? Dame 8 jaque también, amenaza. Alfil C3. Recuerdo, dame 8. Dama G4, dama por F7, creo que no hay mate. Rey F1. Vamos a hacer dame F8,
Aquí torre 2. Como está como aquí. Si jaque de nuevo torre 2. Y esta torre 1, me rey de 1. D4 quizás, pero torre 8 y jaque tengo alfil 1. Y le doy más en H8. Sí. Bueno, tenía una posición probablemente perdida en algún momento. La verdad es que G5 dudosa en la apertura, ¿no? Me limita mucho el enroque y lo que quería hacer inicialmente de comer en E5 y F4 no funcionó. Y me quedé ahí un poco mal. Déjame ver si tengo algún reto a un minuto, porque un minuto para si tengo aquí un reto a un minuto, vamos a quedar. Bueno, aquí es el. Voy a comentar quizás un poco menos. Pero igual voy a intentar comentar. C4. Bueno, me deja el centro. A3 y B4 quizá. File 3. Vamos a C2. Y quizás D5. B5 voy a tomar ahí. Está tomo acá. Tomo acá. Torre C1 tal vez. Me lanzo caballo B5. Bueno, está como. Y me pongo acá. Más E7, caballo B5, alfil por D5. Tengo dama por C7. Cambio las damas y tengo un buen final ahí. Bueno, esa como acá, ¿no? Y C7. C7. Tiene que ir a 8. File 4 tiene D5 todavía. Bueno, le como la torre ya no. Esta imagen. Bueno, sí. Demasiado alegre el F5. Que ese sistemita es. A ver, veo que tengo más retos ahí a un minuto. Eso me gusta. Embúyense ahí que vamos a probar el bullet. Vamos a ver quién está por ahí. Daniel Hernández. Vamos a ver qué tal. Vamos a comprar un rey ahora. Siciliana. Esta es esta variante. Vamos a ver 6, dama de 2. Esta. Toma. Caballo de 7. Bueno, se dejó algo, ¿no? Dejó la pieza. Ya no sé, dame F5 el caballo por D6, dame H5, pero un roque. Toma. Dama C3, amenazo dama C6. Y D7, dama C7, amenazo torre B8. Recogedor no funciona nunca, creo. Y es más, te creo, pocas. Sí, había que comer en E5 y caballo de C. A ver si tengo más retos aquí un minuto. Tengo más. Vamos con golpeador. Siempre me da blanca, no sé por qué. Y bueno, voy a insistir con el sistemita. B4. Tomo acá. D por E, quizás tengo que haber H4, ¿no? En la casa está el fil. Bueno, tiene el fil 6 y no tengo D5. Quizás tiene que jugar al fil 6. Esa me gusta, ¿no? Tomo y D5. Quizás C5 ahora. Esa no me gusta mucho, ahora se queda
Me quedo con esta mayoría aquí. Y la verdad es que los alfiles se dan bastante bien. Quizás dama B5 y C5. También puedo cambiar y es un final cómodo. Después tiene un caballo a 4, molesto, ¿no? Este y C5, de todas maneras no creo que haya ataque aquí. F4, pero ¿cómo, no? Y si F3, alfil F1. Y no hay nada. Bueno, esta... Vamos a hacer G3 aquí. Ahora voy a comer en A7. Ahora sí voy a comer en A7. H5. H5, H4 es el único chance. Torre 6. Quizás comer acá. Y A8. Vamos a hacer primo. Bueno, había hecho. Creo que había hecho primo con alfil por E6, pero no. Bueno, estuvo cerca. A ver quién más está por ahí a un minuto. Creo que esto le gusta más a. Le gusta más a la gente que 3 minutos, ¿no? Que un minuto es bastante divertido. Alienware, vamos contra Alienware. Aquí vamos a echar unas cuantas más a un minuto y después volvemos a 3. Para comentar un poco más. Bueno, vamos a pre-move. Esta aperturita también, como dije antes, es buena para... Vamos a hacer esto, a cambiar estos alfiles. La idea es la misma, ¿no? El caballo en A3 es un poco raro, pero vale la pena para cambiar un poco los alfiles de negra. Toma acá, toma un D5. Toma, toma, caballo por dama por D5. Un truquito. Y esa creo que puedo comer, y si come C por B, ¿no? Alfil G4 quizás tiene. Fíjate, 4 tenía cabeza de 4. Ah, por A2, pero aquí está medio frito, ¿no? Porque Phil va a venir a C4. Igual dama C6. Ah, C6. O puedo jugar este final también. Phil C4. Y el Phil por F7, ¿no? El tema es si ganaré aquí con este tiempo, pero... Bueno, cerca de nuevo. Quedé con mucha ventaja en la apertura, pero después podía pasar de todo. Vamos a coger a este 2500, trave 7. Vamos a seguir con el sistema. B3. Y la idea es jugar un cole, ¿no? Un sugar tour, creo que se llama este sistema. No sé si le decían. A3, la idea es un poco caballo E5. Dame 2, F4. Torre G1. Tampoco juega G4, ¿no? Torre F3 y torre H3, quizá. Puede ser G6. Bueno, entrego ese peón. Quizás tal vez F5 ahora. C4.
Esta, bueno, voy a comer así y doblo acá en F1. Y esto es un finalito bastante bueno. Esto y D5. O A4 y alfil A3 también. Voy a jugar D5 mejor. Torre D7 quizás, ¿no? B4. Y esta para que no tenga nada por acá, H4. Quizás el rey hasta E4. Vamos a esa, voy a B5 y alfil D4. Vamos a comer acá. Vamos acá. Mate en C7, bueno. Quedé mucho mejor de nuevo ahí en la apertura. Caballo 4. La verdad que me quedo. Bueno, se queda sin compensación ahí, ¿no? Pero es incómoda la posición. Bueno, tenía un reto aquí. Me quedan un par de retos a un minuto. Vamos a darle chance a. Vamos a darle chance aquí más a un minuto. A ver quién más está por ahí. 2498. Vamos a ver. Eager Wings. Parece rapidísimo. Un ninja de rey aquí. No, no se ve nada mal. Caballo G6 para caballo H4. Damos este jaque, comemos acá. Por H8. Y quizás dama D7, quizás torre H4. Peón de G4. Complicado de defender. Comemos acá. Bueno, amenazo a comer en H2 y alfil G4. Esa es buena, dama H8. Come alfil por. El primo es alfil por G4. Bueno, esa como acá. Y a dama G2 tengo. Creo que tengo alfil H3 o torre G4. Bueno, ahí me complica un poco, la verdad. Me he helado. Sí, me ganó por tiempo, rapidísimo. Bueno, la verdad es que en el momento en que comí en G4 me parecía que estaba jugando 3 minutos todavía, por eso pensé demasiado ahí. Pero ahí perdí un poco el ritmo del bullet. A ver si queda alguna otra. Voy a jugar 2 más a 1 y después seguimos a 3. Vamos a ver si todavía me queda algún reto. Veo varios retos, pero de gente que ya jugamos, ¿no? Vamos a jugar contra. A ver. Y por ahí. El Kappa 305. Vamos a ver. Un paisano. Coterráneo mío. Roque caballo C6. B4, caballo D7.
5. Y bueno, vamos a tirar la indira de rey de nuevo. Ahora tengo 2 menos en esto. Ha sido típico aquí alfil F8 y después torre G7, caballo H4 y G4. Plan clásico de la indira de rey. Bueno, aquí está, parece que hay que hacerla. Si come como rey por y caballo G4, tiene pinta de mate. Bueno, no come. Lo ponemos este caballo aquí. Y G3 quizá. Amenazo G2. Toma, toma. Y ahora hay temas en H4. O caballo por E4. O caballo G4. Vamos a comer acá. Y ahora sí funcionó. Vamos a echar la última a un minuto y... Y después volvemos a tres. Matosas. Vamos a ver este último reto. Vamos a hacer este sistema. Bueno, es la otra posición. Alfil F5. Bueno, aquí me gusta bastante, ¿no? No sé si cambiar en D3 a lo mejor, pero igual parece como tomo acá y quizás, bueno, caballo C2 tal vez para comer acá. Y F3 como en C5, quizá también como acá, B4 me muevo. Y por C2 torre por. Bueno, finalito aquí bastante malo para el blanco. Se dejó todo, ¿no? Bueno. Creo que estuvo bien ahí para calentar un poco. Vamos a volver a 3 minutos ahora para comentar un poco mejor las partidas, ¿no? Así que vamos a ver qué tenemos por acá. Vamos a... Fueron 2700. Guillaume. ¿Qué tal? Vamos a insistir el sistema de caballo F3 y E3. S y E3. La verdad es que cuando juegas mucho a un minuto, yo creo que es bueno, ¿no? Para tres, porque te entrenas un poco la rapidez como quieras y después estás jugando un poco más rápido. Además que los últimos segundos, eso también mejora la técnica en los últimos, en el apuro de tiempo final. G6, ¿no? S y G6 como medio dudoso, ¿no? Ya puedo jugar el 4 ahora. Ahora el 4, fil B7, fil D3, ¿no? Coger espacio y... Torre 1. Fil E3 también. Una torre 1 que parece natural. H3. C5, D5, ¿no? A jugar contra este alfil siempre. Y E5, ¿no? Bueno, ahora puedo jugar... Puedo jugar en el flanco de rey, quizás, o también puedo preparar B4. Para 3 y B4, puede ser un
sólida para él, pero muy, muy pasiva, ¿no? Esto, hemos jugado así. He jugado este tipo de posiciones ya bastante, creo. F5 todavía no puede por caballo G5. Es un detalle aquí importante. Quizás prepararlo con H6 primero. H6 para F5. El tema de F5 es caballo F5 y no tiene cómo parar el caballo F6. Alfil F6 quizás, bueno, ahora no puede F5, pero quizás quiere poner el alfil en E7, ¿no? Y después entonces jugar F5. Bueno, voy a poner quizás la torre en B1. No sé si la torre en B1 sea lo más indicado. Quizás voy a jugar alfil H6 ahora. Si vuelve a G7 y si esa... Bueno, quiere jugar alfil E7. Puedo poner la dama en C2 para que no tenga nunca F5. Y ahora voy a intentar jugar caballo E2. Quizá no es lo más exacto, pero... Mi idea aquí podría ser G4 y caballo G3. Voy a cambiar a jugar en el flanco de rey, a ver qué tal. Caballo G3, rey H2, torre G1 incluso. Plan bastante universal en estas posiciones con más espacio. Voy a tomar acá, a ver qué tal. Si ve por C, torre B1. Si ve por C... Voy a meter el caballo en F5. Estas posiciones G por F. No tengo nada directamente, pero... Puedo jugar a largo plazo, ¿no? Torre G3, doblar en G1. Y aunque el negro tiene una pieza de más, es muy difícil zafarse ahí porque tiene poco espacio. El caballo F8 no tiene casilla. Hasta que tomen F5, ¿no? Así que esto se puede jugar. También podía prepararlo, ¿no? Torre G2 y torre G1 primero. Pero creo que así es interesante. Este plan se da muchas veces en el Ruy López, posiciones de la Chidori. Bueno, esto es la misma posición, pero sin material de menos. Además que tengo este H4 aquí que parece terrible porque estoy abriendo la columna G y... Yo creo que si comía G por F, me era igual. Bastante malo, pero quizá tenía que intentar eso. Porque ahora no, o sea, ahora es simplemente de gratis, ¿no? Torre G4 y hago lo mismo, doblo en G. Torre G1. Alfil F8. Algo así debió intentar, pero con la pieza de más. Aquí, bueno. Voy a comer de torre en H4 porque quizás la que quiero presionar ahora aquí en H7. Bueno, este puedo comer, creo. Caballo B6. Y ahora pensaba traer la dama flanco de rey de alguna manera. Voy a llevar la dama H5, voy a jugar dama E2, C4, alfil C2. Y quizás caballo D2 ahora. Mi idea es dama H5 y... Y luego ya amenazo alfil por G7 en muchas posiciones. Y de paso también bloqueo aquí en C4 ahora. Bueno, vamos a caballo C4. Si toma. Y torre G4. Como acá. Se le cae todo. Sí. Bueno, de nuevo ahí. Posición pasiva, tipo India de Rey, pero pasiva. El alfil de B7. Después de D5 tiene poco futuro ahí. Después él intentó alfil C8, que es el plan correcto, pero igual se queda con poco espacio, ¿no? Plancito de caballo para G3 y tal, parece incómodo siempre. Vamos a ver quién está por ahí. No tengo mucho reto, estoy tratando de coger este 2700, Daniat. Vamos a cambiar un poco, ¿no? Peón rey. Francesa. Bueno, valiente del avance. C5, C3. Dama B6, caballo F3. Caballo C6, A3. Para jugar B4.
Caballo H6. Creo que B4. Toma. Y aquí puedo tomar en D4, que permite caballo F5, alfil B2, jugar esa posición. O también puedo comer en H6 y C por D4. ¿Verdad? Parece que esta línea era interesante. Para que el caballo vaya a C3, ¿no? Y bueno, más que nada evitar el caballo. Que el caballo vaya a F5. Caballo C3, creo. En Roque él va a intentar un F6, supongo. Podría jugarla ahora directamente, pero bueno, tengo alfil B5 siempre. F6 directo. Quizás jugable. Alfil B5 en Roque. En Roque es más natural. Y ahora puedo jugar. Alfil D3. Voy a jugar alfil D3, F6 quizá. Esto se ve natural. Caballo por D4 no puede, ¿no? Porque cambio y tengo el alfil por H7 al final y pierde la dama. Un truco bastante elemental. Y bueno, alfil, después de alfil D3, si es necesario, vengo caballo D2 para defender en D4. F6 es la que esperaba. Y ahora, claro, si como, quizás me va a comer de torre ahí. Pensaba comer y después un caballo de dos para defender en D4. Vamos a jugar esto de todas formas. Torre por caballo de dos. Torre por F3 puede hacer G por F, caballo de D4. Se va a quedar con alguna compensación, pero también G por F abre la columna G. Y bueno, contra alfil por F6, caballo de dos era mayor. Quizás G5 ahora. 5 de por E, caballo por E5. Caballo por E5, alfil por E5 y me queda tocando acá en F2. Esto parece un poco peor para mí, pero a estas alturas ya no tengo otra. No tengo que jugar en roque y dar la calidad. Estoy mal aquí, pero quizás puedo luchar un poco. El F5. Voy a intentar aprovechar incluso en estas posiciones el caballo tomar y caballo G3. Es que tiene presión en F2 también. Por F7 simplemente estoy quedando feo. Dame 5. Si torre F8 como en D5 y está clavado. Bueno, estoy mal, pero tengo más tiempo y tiene algunos problemas. Todavía tiene algunos problemas prácticos aquí para materializar. Aquí quizás me quiere jugar D4. Me gustaría hacer caballo F5, pero me preocupa dame F6. Así que voy a hacer el H3 primero. D4. Quizás ahora caballo de 4. De 3 tal vez. No, bien feo esto, ¿no? Torre de 1. O caballo de 5. Torre de 1, dama de 4. Parece que gana ya. Pero quizás puedo todavía resistir dama de 6. De momento no tiene dama de 5 por caballo F6. Quizás rey G7. Bueno, el único chance es que tiene el rey abierto y puedo tener alguna. Voy a quitarme con el rey. Si dama de 5, dama G4. Que mantengo las damas. Para buscar algún truco táctico es el único chance. Caballo C5 tiene D2. Bueno, voy a jugar F3 ahora. Si torre G8, dama H4. Bueno, se está quedando sin tiempo, el único chance que tengo es ese. Rey H1.
Y tengo por acá un... Bueno, esa cambio y dos rebotes de tres y creo que... Aquí no es fácil, ¿no? Sobre todo con ese pin. Sí, bueno. La verdad que quedé mal de apertura. No mal de apertura, pero, o sea, no supe cómo jugar contra F6 y E5. Quizás tenía que prepararme mejor contra eso ahí. Pensé que tenía... Quizás debía jugar alfil de 3 más rápido, ¿no? Alfil de 3, alfil C2, algo así más rápido. Pero no vi que después de E5 al final me estaba... pensé que tenía en roque y defendía en F2, pero no vi que la torre de A1 se me quedaba tocada. Vamos a coger acá Pablo Torres. Vamos a probar la inglesa. Dos posiciones diferentes. C5, caballo F3. Bueno, caballo F6 o caballo F6. Es como quieres jugar. Bueno, está pensando muchísimo, ¿no? D4 o caballo C3. G6, ahora sí D4, toma 2. Y G7, puedo jugar E4 y caemos en un dragón acelerado por transposición. Alfil E2, alfil E3. Posiciones son hiper sólidas con negro, pero el blanco siempre tiene un poquito de ventaja por el espacio y bueno, el dominio central siempre hay una posibilidad de jugar caballo de 5 que molesta un poco a las negras. Y aquí creo que había alfil H6, era una idea típica en esas posiciones, para si la torre se mueve, jugar E5 y... Igual tenía F4. Bueno, quiere cambiar todo, puedo mantener las damas, creo, damas de 2. Ahora me toca caballo de 5, va a tener que volver a F6. No vuelve, caballo C5. Bueno. Quizás rey H1. Quiero jugar F4. Y F5, lógica. Tengo un salto acá de 5, pero no sé si hace mucho dama de 8. Quizás debo tomar aquí. Filpor. Y ahora jugar caballo de 5, dama de 8. También puedo jugar B4, no puedo. Vuelvo caballo de 5, obligo dama de 8. Y ahora juego esas torres de 1 para si es 6 caballo de 3 y tocar en D6. Bueno, la verdad que me gustaría jugar B4 y quitar ese, molestar ese caballo de C5. También puedo poner la dama en E3, ¿no? Toco en E7, pero dama de 3 E6. E6 me puedo ir a C3 y luego empezar a tocar D6 y también después de E6 el negro tiene que tener cuidado con G4, es una idea siempre. Bueno, E6, voy a jugar F4, quizás alfil F3, torre F1 luego, puedo jugar B4 en cualquier momento también. Quizás tenía B4 y comer en A7. Sí, el problema de estas posiciones es que siempre son un poco pasivas con negro. No es fácil encontrar planes, tienes que estar defendiendo. Ahora D6 es un problema, porque está un poco débil
Y también G4 empieza a ser una idea. G4 ahora mismo tiene alfil C2 aquí. Torre D2. Eso quizás gane, porque torre D2 y dama por B2 parece que debe perder de alguna manera táctica. Pero bueno, voy a hacer torre D2. Bueno, debería ser esta, ¿no? Si es la que gana, debería hacerlo. Dama por B2, alfil D1. Tiene pinta de ganar. Alfil D1 tiene dama C1. Curiosa jugada, pero aún así, caballo de 2 creo que gana, ¿no? Bueno, dama por B2, alfil D1. Alfil E4 jaque no tiene. Este dama C1, la idea es que, bueno, la torre está clavada, no puede comer en C2 porque se me cae la dama y si como de alfil la torre de F1 queda en el aire. Pero dama C1. Dama C1, creo que tengo caballo de 2 ahí. Y le gano porque caballo de 2 tiene alfil E4 jaque. No, me cuesta creer que esto funcione, la verdad. Dama C1. Bueno, esa como en E4, ¿no? La crítica era dama C1. Como acá. Y no, bueno, interesante este momento aquí. Déjame, voy a volver un segundo. Aquí creo que tenía este dama C1 aquí. En el momento en que estoy mirando, en el momento en que me comen en B2 y juego alfil D1, dama C1. Y yo pensé, de inicio pensé que caballo de 2 ganaba, pero tenía alfil E4 jaque. Y al rey G1. Todavía probablemente gano, ¿no? Porque rey G1, perdón. Ah, no, rey G1 me come en C4. O sea, esto no funciona. Caballo 2 no funciona. Bueno, en cualquier caso era un buen chance. La táctica siempre es importante, ¿no? Siempre hay que estar claro ahí de los detalles tácticos. Así que recomiendo resolver bastante ejercicios de táctica. Aunque sea simple, pero digamos, los truquitos y eso, verlos rápido, porque ayuda bastante, ¿no?, en la partida. Vamos a jugar contra Sávila, que lo mismo he jugado varias con él ya. Caballo F3. A ver si está por ahí mi rival. Sí, caballo F3, caballo F6, G3. Bueno, G6. C4, C5 o D6 para jugar en línea de rey, caballo C3 y aquí alfil F5 o dama C5, son líneas posibles, que también hay otras, quizás caballo BD7 y E5. Este orden se suele jugar bastante para hacer los damas 5 rápido y ese tipo de líneas. Creo que contra dama 5 podría jugar E4. Dama 5 E4. Parece que se desconectó mi rival. Sí. Bueno, vamos a ir a otra. Vamos a jugar otro reto de más de 2700. Y con negras ahora. A ver qué tal. E4, vamos a probar la lequina. D5, caballo D5. Y D6. Caballo F3, y aquí hay varias líneas. Esta era la línea en que me gustaba tomar y jugar C6. Que en un momento fue bastante popular. O relativamente, ¿no? Tampoco es que se jugaba todos los días, pero era una de las líneas más. Alfil D3, y aquí. Creo que había que jugar caballo de 7. Caballo de F3 normalmente. Cambiar un par de piezas menores suele favorecer al negro aquí, porque tiene poco espacio, así que resuelve un poco los problemas de por E.
Lleva caballo E4, tiene alfil E4. Igual ahí puedo cambiar damas y jugar alfil E4. Voy a jugar así. Si me deja como en D3 y si alfil E4 voy a cambiar ahí, quizás alfil G4. Y G4, torre D4, me preocupa. Bueno, torre D4 puede hacerla, pero puedo jugar E6 incluso y alfil por C6 no puede porque B por C y cuando como en G4 como en C2 al final. F3, mirar alfil H5 ahora para jugar alfil G6. Quizás puede jugar un E6 él. F por E me molesta un poco el desarrollo de los. Quizás E6 es molesta, pero bueno. Creo que ese es el fin del mundo para el Neo. Bueno, si me deja, quiero jugar A3 también es lógica, ¿no? Caballo de 5, C4. Bueno, esta voy a entregar ese peón ahí y tratar de obtener algún juego con los alfiles. Luego, si come todo, es 6, gano tiempo y después puedo ganar otro tiempo aquí con el jaque en C5. Y bueno, con la pareja de alfiles creo que tengo buena compensación. C4 es más, parece más lógica. Caballo B6, B3 quizás, ¿no? Bueno, voy a ganar un tiempito aquí tocando este peón. C5, caballo D7, no me preocupa mucho. B3, ya lo voy a jugar E6 ya para que no tenga E6. Quizás caballo C3 o alfil E3. Igual tengo un final aquí un poco triste, ¿no? Pero bueno, vamos a tratar de defenderme. Caballo D7, te pongo en E5. No puede F4 por la torre. Ya es alfil C5, ¿no? Si toma, toma, alfil C2, alfil G6 quizás. Puedo volver a D7 para tocar aquí. Tiene torre 1. Aquí parece bastante decente ya para mí. Alfil G6 creo que es bueno. Vuelvo a tocar en B3 y B4 ahora gano este tiempito con caballo D7. Y a F4 incluso tengo G5. Torre 1. Voy a seguir tocando un poco los peones con caballo B6. O puedo enrocar largo también. Torre H5 es una idea. F4, G5. Eso se ve bastante bien porque no se ve claro cómo va a defender los peones. Bueno, no sé qué dice. Dice enroque en vez de quería hacer torre H5. Dice enroque que no es nada grave tampoco, ¿no? Pero obviamente voy a seguir tocando los peones. Caballo C4, tocando en A3 y en E5 en algunas variantes. A4, bueno. Voy a cambiar allá, si come de cache. Voy a comer de torre seguramente, caballo por E5 y F4. Y después un torre de 7. No sé si quiero jugar así. También puedo intentar una 5 aquí. Y a B5. Y a B5 como juego. Tendría que amenazar el peón de C5 de alguna manera. Voy a jugar este A5, ¿no? Porque igual se le pueden quedar flojos esos peones algún día. Rey F8. B6. Lo malo es que un peón ahí bastante cerca de la coronación. Pero bueno, ahora sí voy a comer. Porque si come de torre, caballo por E5 ya no me preocupa tanto. No hay. Para F4 tengo caballo de 7. Y a esa, bueno, caballo de 7. Para que no tenga caballo de 6, porque toco en C5. Igual F5. Bueno, me he quedado medio sin tiempo acá. Vamos a intentar apurar el paso. Vamos a ver y tomo.
tiempo a... Tengo tiempo a ganar. Ahí ayuda bastante las partidas de un minuto que jugué ahorita. Vamos a ver si hay algún otro reto por ahí. Me es sospechosa la posición de apertura que cogí. Lo cual es normal en la Lemine, ¿no? Pero bueno, vamos a aprovechar que hay un reto aquí de alguien de lo alto. Pawn Holder. A ver si jugamos otra partida. Interesante. Vamos a probar peón rey ahora. ¿Está ahí Pawn Holder? Yes, está ahí. Rui López. F6 en roque. F5, F3. Y esta linecita de A4 que yo la he jugado bastante, incluso en partidas clásicas. La idea es transponer a... Bueno, en esta variante transponemos al anti-marcha, ¿no? Y se dan estas posiciones de por E, caballo corto, como acá, y dame 2. Y son posiciones bastante igualadas, pero el dama de 6 no es muy usual, caballo de 2, creo. Caballo de 2 se ve lógico. Lo normal es alfil C5. Bueno, esa creo que puedo jugar F3 aquí, que en general no es mala. Puedo jugar acá, puedo jugar RH1 y luego... Sí, RH1 se ve bien. Porque luego voy a ganar tiempo, ¿no? Cuando pongo un alfil en 3. O incluso alfil C4 es otra idea, caballo B3 también. Aunque caballo C4 se ve bien, ¿no? Porque luego peón de 5 se va a quedar... Cuando juegue alfil E3, peón de 5 va a sufrir un poco, ¿no? Bueno, decía que esta posición, la idea del blanco es tratar de aprovechar un poco las debilidades esta del flanco dama que se crearon con B4. Ahora dama C6 y caballo por E5, o podría haber caballo por E5. Caballo por E5, alfil D5 y coma en A8. Después va a tener un C6 por ahí. Voy a jugar torre de 1 que mantiene todo, quizás A5 ahora. Bueno, dame F6, pero la verdad es que tiene una posición media fea, ¿no? No está claro cómo va a mover las piezas. Quiere poner algo en C5 ahora, así que juguemos dame F2 para evitar caballo C5 o alfil C5. Y no está claro cómo va a jugar, ¿no? Torre D5 ahora puede ser una alfil B7. Puedo hablar en D simplemente, torre D2 y torre D1. Caballo F8 tal vez. Pero se ve feo, ¿no? Caballo F8, quizás tiene que hacerlo. Tengo que apurarme un poco. G6 no me gusta mucho, porque ahora torre AD1. Y esto da la impresión de que gano aquí ya casi forzado. Dama G3, por ejemplo. Fil G5 amenaza, o incluso caballo por E5. Porque la clavada es demasiado molesta, ¿no? Y no puede mover a B8 por el torre por D7. Quizás tiene que volver a E7, pero bueno, aquí se quedó mal, ¿no? Volver a E7 es lo mejor. Torre D5, quizás. Voy a jugar esto. No sé muy bien si amenazo comer en E5, posiblemente no, pero no está claro para ver qué jugada va a ser. H5. Bueno, ahí debilita un poco G6. Ahora podrían haber temas en la diagonal. Torre por D7 no existe. Caballo por E5, caballo por E5. Como en D8, alfil por. Y ahí. Bueno, tengo una táctica interesante ahí. Ah, no, es que no funciona. Pensaba. Bueno, tengo que hacerlo más rápido. Vamos a jugar A5 acá. Y quizás alfil A4. C4, volvemos a F2. Alfil A4. Torre. Caballo F8, quizás. Volvemos acá.
Creo que le ha dado mucha vida aquí. No había tenido tanta vida él. G4 también. Y G5. No, tengo que jugar ya rápido de todas formas. Bueno, estoy haciendo un poco cualquiera aquí porque me quedo sin tiempo, pero... está llamando aquí. Bueno, la verdad es que tenía una posición que debo ganar casi forzado. Cuando jugué dama G3, ahí debo estar ganando, pero... de alguna manera no vi ahí cómo terminar. Vamos a jugar, bueno, vamos a jugar un par de partidas más. Vamos a jugar todavía un par de partidas más. Aquí tenemos... a jugar con alguien de menos cero. Vamos con Álvaro. De menos cero. 1800 para darle chance también. ¿Estará por ahí? Así que no está por ahí. ¿Quién más está por acá? Animalenco. ¿Estará ahí Animalenco? Sí. Kibori, interesante. KS3, KF6, KF3, G4. Creo que tomar acá y E4, debe ser principal. Toma y E5. Esto tiene pinta de ser. Bueno, es 6, un poco más pasiva, ¿no? Torre B1, ¿no? Molesta un poco. Peón de B7 y B6 sería una locura por hacer B5. Esa es torre B8, ¿no? Aún así, torre B8, dama A4, parece molestando. Como en F3 y por F y nosotros torre por B7. B5 también es una idea haciendo. Dama D7, alfil B5. Esa creo que puedo poner acá. Y pierde pieza, ¿no? Esa era la amenaza, torre por B7. Sí. Creo que es 6 como que no va mucho en el espíritu de la apertura. Quizá hay que jugar E5, soy casi seguro.
En G5 pensaba jugar D5, ¿no? Bueno, aquí alfil B5. Si come como en C6, estoy ganando la dama. Y se le cae todo, ¿no? Sí, en esa posición toma C3, peón por. Probablemente 5, pero D5, ¿cómo tienen que jugar el negro? D5 tampoco se ve claro que juega, ¿no? C por D5. Bueno, si había que. Contra C por D5 había que tomar en F3 primero. G por F y entonces caballo por D5. Pero caballo por D5 se ve natural. Bueno, no sé cómo es que juegan ahí. Pero sé que la Chigorin no pierde tan fácil, ¿no? Así que debe haberlo. Debe haber. Bueno, vamos a ver si nos da tiempo a jugar otra y luego podemos cerrar con un par de ellas a un minuto. A despedirnos con Bullet. Y vayan preparando los retos de Bullet. Chucho frío, 1400. Voy a jugar dos más de un minuto al final. Y nos despedimos con Bullet así. Dos de un minuto. No sé si estará por ahí. Chucho frío, 900. Sí. Casi le doy a voltar. Pero no. Bueno, esto es. Creo que se puede comer. Sí, comer E5 es una de las. Un jugador extra que es bastante ambiciosa. Caballo de 5, caballo 4. Dama C7, F4, dama B6, C4, jaque, caballo E3, son los normales. Caballo E3, dama D3, creo que se juega. Jaque ahora, rey E2, creo. O alfil D2. Creo que rey E2 está bien. Caballo F5 probablemente. Ah, esa me la comí. Si como alfil A6 me gana. Bueno, esa no la vi. Creo que tenía que jugar alfil D2 ahí. Voy a hacer esta. Y ahora alfil A6 probablemente. Amenaza caballo por E5 jaque. Alfil A6 voy a jugar dama B3. D5 tengo que comer y F5 probablemente. D5 como en C4, ¿no? Y no estoy tan mal. No, aquí hay partida todavía. D5 quizás no fue lo más exacto. Alfil A6 se veía bien. Alfil A6 yo creo que tenía que jugar dama C2 más bien, no dama B3, pero. Pero dama, rey E2 es horrible. Y ahora tiene que jugar alfil A6 quizás de todas maneras. Bueno, esa no me gustaba tanto porque como y como en E4. Gano un tiempito aquí con alfil D3. Obligo a G6. Quizás alfil E3 ahora. Que tiene C5, pero C5 puedo jugar rey F2. Juego rey F2 acá, porque me amenazaba alfil B7 obviamente. Y no podía comer allá porque alfil B7 es acá. Pero bueno, rey F2 ahora si alfil B7 tengo dama por E6. Y comer en D6, pero bueno, alfil C4 ahora toco en E6. Preparo torre HD1 y rey G1. ¿No? Enroque artificial. Estoy bastante mejor aquí. Alfil D2, pero. Pensé que tenía esta y si como en E3 como de rey, ¿no? Y el rey en E3, bueno, me gustaría más tenerlo en G1 o en H1, pero tampoco está tan mal.
Dame 7. El tema es ahora que me estoy comiendo la torre, hay muchas variantes. Igual tiene que hacer quizás dama B6. Se tiene que jugar dama B6 ahora. Para si dama por A8, alfil B7. O dama C7, porque me está tocando acá en F4. Bueno, vamos a jugar G3 y defendemos aquí este peón. Alfil B7, de ahí dama por E6. Así que quizás torre B8, V3. Torre 8, creo que se deja la torre, ¿no? Dama por A8. Ahora no tiene alfil B7. Se dejó la torre. Sí, bueno, vamos a hacer dos más de bullets a 1 minuto y con eso terminamos hoy. A ver, ¿quién tengo por ahí retándome? Voy a coger a Ney, no sé si juego con él ahorita. Vamos a ver, D4. Sí, está en rival. Bueno, un juego clásico ahora, en el día de rey. Roque. L3. D5. D2. Toma, toma. Bueno, esa. No sé. Esa es A4. A5. Si B5 voy a tomar ahí. H3 para evitar los saltos. Puedo tomar así, puedo tomar acá. Voy a tomar así. Y caballo C4. Acá. Bueno. Posición aceptable también para el negro. Una menor que no está tan mal para él. Pero igual estoy un poco mejor, creo, ¿no? El F4 quizás. Molestando aquí en D6. Caballo H5, alfil H2, caballo H5. Caballo H5 tenía que comer ahí en B5, hombre, mano. Torre 1 ahora. Bueno, se deja algo por acá. Y pierde la dama, increíble, ¿no? Se le queda la dama copada. Bueno. Y vamos a jugar la última, con esta terminamos. A 1 minuto. Vamos a ver a quién tengo por acá, retando más 1 minuto. Por ejemplo, bueno, darle chance a quien de menos cero, a ver si está por ahí. Sí. Demasiado lento mi rival. Para 1 minuto está demasiado lento. Y ya se desconectó. A6 para B5 y empezar a presionar en E4. Amenazo B4 o alfil B7. Ahí voy de 7. Y
Bueno, aquí jugamos con h6, hacia h5, g5. Alfil b7. El tema es que se ha quedado sin tiempo muy rápido. Posición igual bastante cómoda ya para el negro, ¿no? Cabeza 4 es una idea aquí, bastante molesta. Toma, toma, dame f2, o comer en e3, o puedo mantener ahí, voy a comer aquí en roque. Me quedo con los alfiles, y... pero bueno, estaba sin tiempo. Bueno, pues nada, espero hayan disfrutado el bicharachero. Vamos a estar por acá en estos días con más, así que estén atentos y nada, nos vemos nuevamente por acá intentando jugar un poco más a todos los ritmos, sobre todo a 3 y a 1 minuto y explicar siempre que se pueda. Así que nada, de nuevo, espero lo hayan disfrutado y que hayan aprendido algo y nos vemos nuevamente por acá. Saludos.